arte bete du, eta dokumental hau Mariaren laugarrena guri aurkeztera etorri da, eta hemen dago gure artean, orduan, ella va a hablar ahora en castellano, ¿eh? Yo quería agradeceros en nombre de Bilgune Feminista, de toda la comunidad feminista de derecho y de Euskal Herria, que hayáis acudido a esta presentación. María es documentalista, periodista de resumen latinoamericano. Bueno, es una mujer estupenda. Bueno, así somos las mujeres, nos emocionamos. Sí. Ya van a ver las cubanas. Bueno, bueno, eso, lo que decía, estoy traduciendo, pero ni que le vaya guina y otras caras a por chubete, ¿eh? Que me han dado de bi y casle. No, y casle es bi ira casle, siorcha eta josechu. Mire, es cara de ira y casle. Ira casle. Bueno, os digo, ella estudió euskera que estuve viendo aquí, entonces la ilusión también ahora la lengua, nuestra lengua, ¿no? A Puchuve. Entonces, por eso ella. No, no, el documental es en castellano, pero sí. Nosotras también hacemos homenaje a nuestra lengua, a nuestra cultura, que también es parte de la lucha, ¿no? El feminismo y la ecología también luchan porque todas tengamos derecho a expresarnos en nuestra lengua y nuestra cultura. No tengo una falta de respeto, os diría que aguantéis porque las mujeres también tenemos un papel importante en la transmisión de la lengua y la cultura. Y sí, un papel fundamental. Bueno, gracias, gracias a todas, a todos, a los amigos, a las amigas, a la juventud que ha venido, que está buenísimo. Y esta película, como vais a ver, es un homenaje a las mujeres revolucionarias cubanas y también a la revolución cubana. Yo quise hacer esta película porque es muy poco conocido el papel de las mujeres en la revolución, casi siempre. La revolución la vemos en los rostros de Fidel, de Raúl, de Che, de Camilo. Pero ahora van a ver cómo las mujeres jugaron un papel fundamental. Y no solo en la revolución de ahora, sino en todas las luchas. En la lucha contra los españoles, cuando lucharon por la independencia. En todas las luchas han estado presentes. Entonces, es muy emocionante para mí. Es un cuegarriada en Menegotea estar aquí donde yo siento que soy vasca, euskalduna naiz, eta arro nago. Y como dice Usune, y como dice el feminismo comunitario de América, las mujeres tenemos que defender nuestra tierra, defender la cultura, y esta película pretende eso, dar una batalla cultural, que debatamos sobre la cultura que tenemos, la patriarcal, invitar a los compañeros hombres que están aquí a que trabajen también su masculinidad para no ser machistas, para responder también a las demandas de las mujeres. Y esta película es parte de eso, es parte de esa batalla cultural que nos debemos las mujeres y los hombres y las diversidades sexuales. Bueno, véanla y luego hablamos. Gracias.